Bienvenidos a un nuevo video del de Salvador Fan Club. Les saluda Enrique Rubio y en este video les daré mi análisis respecto al empate de la selección de El Salvador contra Curazao en un partido amistoso. El primero de los dos partidos amistosos de esta fecha de noviembre, esta fecha FIFA de noviembre del 2023. Pero para estar pendiente de este y mucho más contenido del de Salvador Fan Club, les invito a que se suscriban, nos regalen un like, nos comenten y bueno, que compartan este video con todos sus amigos, familia y conocidos. Ahora sin más, vamos con el video. La alineación titular de la selecta para este partido contra Curazao fue la siguiente: Tomás Romero, en el arco Brian Tamacas, Rudy Clavel, Jorge Cruz, Walmer Martínez, Narciso Orellana, Cristian Martínez, Harold Osorio, Javier Fermán, Steven Vázquez y Amando Moreno. Recordemos que la selecta arrancó con una alineación de 4-2-3-1 que es la favorita de Rubén de la Barrera. Y por parte de Curaçao salieron con la siguiente alineación en el arco: Dornbusch, luego Gar como capitán, Van Eyckma, Felida, Vacuna, que nos anotó un gol. Romerato, Janga, Ogenia, Antonis, Gorré y Marquelo. Luego de brindarles las alineaciones, les daré mi análisis de este partido. Y es de que la selección, la verdad, realizó un partido de una nota de 5 a 6. ¿Para qué mentirles? Fue un partido, si no mediocre, pero un partido sin nada o muy poco que rescatar, la verdad. Es de que quitando algunas actuaciones individuales, que pueden ser las de Tomás Romero, las de Jaro Osorio, que hoy sí se vio un poco más eh, comprometido a querer darle algo de juego al equipo, y u, u otras actuaciones que vinieron desde el banquillo, como una que me gustó mucho, que fue la de Jefferson Valladares. Poco, nada que rescatar de este primer partido de la selección de El Salvador en Curaçao que por un momento pensamos que iba a ser mucho más negro de lo que fue, porque sin unas tapadas muy importantes de Tomás Romero, el primer tiempo perfectamente pudo haber sido con un marcador de 2-0, 3-0, porque Tomás Romero evitó muchos goles durante la primera mitad del partido. La selecta comenzó este partido como hoy es costumbre, con varias desatenciones en los primeros minutos. Varias, y Rudy Clavel en este caso fue el protagonista de estas desatenciones defensivas, ya que luego de una mala salida por parte del defensa salvadoreño, y cabe aclarar casi la nula contribución defensiva de Brian Tamacas por el lado derecho, una jugada individual en la que prácticamente él entró solo, porque no hubo mayor eh, marca para el jugador de Curazao, quien es Juninho Vacuna del Birmingham City. de Inglaterra, así que bueno, vemos la calidad de los jugadores que tiene Curazao, pero en este caso bueno, también contribuyó la poca defensa que tuvo El Salvador en el gol de Curazao. El gol de Curazao cayó en el minuto 3, un gol demasiado tempranero y ahí yo pensé que no, se nos iba a venir la noche porque con un gol en el minuto 3 eso hace pensar de que va a ser una noche larga y por momentos vuelvo a aclarar, sí fue porque sin las tapadas de Tomás Romero, esto pudo haber sido mucho peor durante el primer tiempo. Walmer Martínez, yo no sé si, qué le ha visto Rubén de la Barrera. Porque por el momento Walmer Martínez no rinde en esa posición. Y en general, creo que el rendimiento de Walmer Martínez con la selección no ha sido de destacar. Porque recordemos su primera etapa como delantero centro, muy pocos goles, ahora de lateral... Izquierdo siempre queda de ver. Para mí, Wilmer Martínez es uno de esos jugadores que yo no entiendo cómo se encuentran en la selección nacional de El Salvador. Y luego, Brian Tamacas lo he dicho infinidad de veces en el programa. Desde que Brian Tamacas se fue a la USL, segunda división de Estados Unidos, el nivel de Brian ha disminuido abismalmente a lo que era en la liga salvadoreña. No quiero comparar ligas, pero el rendimiento de Brian ha disminuido y esa es una realidad. Y creo que hoy fue un partido para enmarcar todo esto. Ya quitando esas actuaciones individuales, el primer tiempo fue muy pobre, poco que rescatar. Bueno, creo que además de Tomás Romero, la doble o la pareja de contención que tenía entre Narciso Orellana y Cristian Martínez, lo mejor, porque en serio. Fue un partido durante el primer tiempo muy pobre por parte de la selecta. Ya durante el segundo tiempo es cierto que hubieron algunas variantes por parte de la selecta que ayudaron a que sea un partido un poco más favorable para los salvadoreños, pero en general la selección poco nada, y que así se puede decir el mismo rendimiento que el primer tiempo. Aún en varios momentos de la transmisión que soltó la Federación Salvadoreña de Fútbol o la selecta como ustedes quieran llamar, los narradores llamaban a eso de que era una actuación muy pobre por parte de la selección. Eh, ellos decían que había mucha desconexión, que es cierto que habían unos cuantos pases, pero no se entendían entre los jugadores, y eso era un sentimiento que yo creo que muchos re reflejaron a través de sus palabras en redes sociales, porque tuvo, tuve el espacio para leer algunos comentarios en redes sociales, y la verdad es que... La palabra desorden creo que es el análisis para este partido. Tanto como para el primero como para el segundo tiempo. Pero bueno, yo les comenté también de que habían algunos cambios que le ayudaron a la selecta a mejorar un poco el rendimiento del primer tiempo. Y es de que en el minuto 60, Mayer Hill y Jefferson Valladares entraron en lugar de Brian Tamacas y Javier Fermán. Dos jugadores que durante el primer tiempo, bueno, Tamacas eh, creo que, que ya basta de... Dedicarle tiempo a Tamacas y Javier Fermán que tuvo un debut un poco gris con la selección. Pero Mayer Hill y Jefferson Valladares, es cierto que no hicieron un partido gigantesco, pero hicieron mucho más que lo que hicieron Brian Tamacas y Javier Fermán. Luego, en el minuto 69, ingresó el anotador del gol Diego Flores en lugar de Walmer Martínez. Que en este caso, bueno, Diego Flores creo que se llevó una actuación correcta, sin más, con el gol. Y que a mí me gustaría ver a Diego Flores en lugar de Walmer Martínez para el siguiente partido. No lo sé, quizás soy yo que estoy poniendo la cruz muy rápido a Walmer, pero no me convence y, y quizás Diego pueda otorgarnos algo, porque en, en principio estos partidos son para probar a jugadores. Si no los probamos ahorita, ¿cuándo será? Por eso propongo yo que coloquen a Diego Flores para el siguiente partido. Ya en, en el minuto 85, Melvin Cartagena ingresó y Steven Guerra. Abandonaron a Steven Vázquez y Harold Osorio Steven Vázquez que desaprovechó una oportunidad muy grande Para competirle ese puesto de titular a Brian Hill Para mí la desaprovechó y Harold Osorio Pues de lo mejorcito que tuvo la selecta Se puede decir en el ataque Y casualmente el gol de la selecta vino a través de los cambios Porque Melvin Cartagena en el minuto 87 Tuvo un disparo se puede decir un poco fuerte que le rebotó de muy mala manera al portero de Curazao, en la que finalmente Diego Flores solo tuvo que empujarla y se dio el gol del empate. Que eso ciertamente se puede decir que maquilló un poco el resultado, porque sin eso, todos estuviéramos diciendo un partido malísimo, en la selección eh, jugó espantoso, pero bueno, se logró ese empate, que es cierto, sigue sí, el arrache de 16 partidos sin ganar. Esa racha sigue. Pero creo que es más dañino para la selección seguir jugando partidos y seguir perdiendo a que por lo menos logren sacar un empate, cierto que es contra Corazao, Pero esta selección ha sido un poco improvisada y la verdad es que para que algunos jugadores sigan fogueando, estos partidos me vienen bien. Pero este gol maquilla muchos errores que tuvo la selecta el día de hoy contra Corazao. Pero este es mi análisis en general, la selección pues muy insípida, les vuelvo a repetir, y así, ah, creo que la palabra correcta es insípida. Pero ustedes díganme qué les parece, con qué palabra definieran a la selección, o mejor dicho, el rendimiento de la selección en este partido contra Curazao. Los estaremos leyendo en los comentarios. Sabes que nos puedes regalar un like. Te puedes suscribir al canal. Te puedes comentar, puedes compartir este y muchos más videos junto con tus amigos, familia, conocidos, con todos los que les gusta el fútbol zapadoreño, les puedes compartir este video. También nos ayudarías mucho dándonos un super thanks y también uniéndote a nuestro club de membresía. Créeme que con eso ayudarías mucho a que este canal siga creciendo. Y bueno, de esta manera me despido. Soy Enrique Rubio y serás un nuevo video.